Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori Arreaza, para los que no me conocen. Si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte para que seas oficialmente parte de mi canal. El día de hoy les traigo otro videito enfocado en mi cabello y les voy a dar algunos secretitos que yo utilizo y que he utilizado durante años, que me han ayudado a tener un cabello muchísimo más saludable, brillante, bonito y que me ha podido crecer bastante rápido. Así que bueno, vamos a comenzar para poder tener todos un cabello espectacular. Vamos a comenzar tomando aceite de oliva, la idea es que sea extra virgen, mi amado aceite de almendras que ya se los he mostrado en varios videitos, aceite de coco que es también increíble y miel. Para comenzar vamos a hacer una mascarilla y vamos a colocar un poquito de aceite de almendras. Puedes también optar por el de coco, escoge uno de los dos. En mi caso yo generalmente agarro aceite de almendras. Le coloco un toque de miel. Generalmente le coloco mayonesa, pero en este caso no tenía, así que le coloco un poco de mayonesa y el aceite de oliva. Mezclo todo, la verdad es que agarré un pote muy grande, no sé por qué, pero lo importante es que lo mezcles todo, humedezcas un poquitito las puntas de tu cabello. Yo en realidad nunca me lo coloco en las raíces, solamente en la parte de las puntas. Y me voy colocando un poquitín de la mezcla y lo voy regando poquito a poquito para que todo el cabello se nutra y agarre bastante producto. Luego me recojo el cabello porque sinceramente es un poco empatucado todo como queda, entonces me lo recojo para no hacer desastre, me gusta agarrármelo con una pinzita y espero unos 20 minutos. Otra opción que puedes tomar es que si no quieres hacer todo ese patuque, puedes tomar el aceite de almendras y te lo colocas igualmente en la parte de las puntas. Esto igual te va a nutrir muchísimo y es una opción un poquito más rápida que puedes hacer de vez en cuando. Estas mascarillas yo las recomiendo hacer aproximadamente cada 15 días o una vez al mes. Todo va a depender de lo dañado que veas tu cabello. Quizás al principio lo empiezas a hacer más seguido y ya después lo vas dejando poco a poco. Acá pongo una cara medio rara porque la verdad es que es un pegoste, pero huele divino. A mí por lo menos me encanta el olor del aceite de almendras, así que no es tan grave como parece. Igualmente me lo agarro con un ganchito y esperamos unos 20 minutos. Lo mismo puedo hacer también con mi aceite de coco. Aquí les estoy mostrando distintas opciones. Sí, no lo podía abrir, así que tuve que optar por la toalla. Les estoy mostrando distintas opciones, no es para que lo hagan todo el mismo día, la idea es que tomen una de estas opciones, o la mascarilla con todo lo que les mostré al principio, o una mascarilla sencilla con uno de estos productos. Como pudieron ver, el aceite de coco viene como durito, pero apenas tú lo colocas en tu mano con el calor, inmediatamente se va a volver suavecito. Ay sí, a mí también me encanta el olor del aceite de coco, así que es perfecto y divino. Lo vamos a dejar actuar en nuestro cabello por unos 20 minutos y el aceite de coco es buenísimo, así que todo lo que me sobró me lo coloco en el rostro y en algunas partes de mi cuerpo porque va a ayudar a hidratar muchísimo la piel. Ahora vamos con el vinagre. Esto no se los mostré al principio porque en realidad cuando yo me lo coloco solo, no lo pongo en mascarilla. Y simplemente agarras una cucharadita, esto sí no huele muy bien, pero es buenísimo y te va a dar muchísimo brillo y fortaleza a tu cabello. Ahí hice un poquito de desastre, ¡ay, huele horrible! Pero vale la pena. Y después que te bañas y te colocas tu champú, chao olor, no te va a quedar nada de olor, así que es buenísimo ponértelo porque te va a dar todos sus nutrientes y luego no vas a tener ningún efecto secundario o vas a andar oliendo a vinagre por ahí. Luego de todos estos tips
tipsitos que te acabo de dar, tengo algunos otros guardados que sé que te van a funcionar muchísimo. Recomiendo que evites agarrarte colas muy fuertes, porque eso te va a dañar el cabello. Por lo menos a mí no me gusta hacerme colas muy fuertes o altas, porque a mí particularmente no me gustan mucho las colas que son bajitas, a menos que sea para un evento súper formal, o sea, algo muy puntual. Pero si yo me hago una cola, me gustan las colas altas y para eso se necesita apretar bastante. Y en ese momento que tú aprietas, en realidad le haces muchísimo daño a tu cabello. Aparte que tampoco me gusta esa ondita que se hace aquí atrás. Cuando tú te haces muchas colas, yo creo que capaz a ustedes les ha pasado que después se te hace como una especie de ola acá y para quitarla es un fastidio. Yo particularmente cuando necesito recogerme el cabello prefiero utilizar alguna pinza, como por lo menos algo así, que realmente lo hago en la casa. Y si voy a salir y necesito recogerme el cabello, prefiero hacerme una trenza o algo que en realidad no me apriete, no me maltrate tanto el cabello. La verdad es que si yo sé que no puedo tener el cabello en la cara, por lo menos hay veces que de repente tengo un evento o algo y me dicen, mira, no puedes venir con el cabello suelto, entonces yo lo más normal, lo que más agarro es hacerme una trenza bajita. De hecho, en uno de los videitos ya les mostré cómo hacer esa trenza, en unos videitos de peinados. Si no, simplemente si puedo tener parte del cabello suelto, entonces me pongo unos ganchitos, busco cómo decorar, cómo hacer un peinado, pero sin necesidad de maltratar mi cabello. Con este mismo tema también les subí hace un tiempo un videito de cómo alisar tu cabello o cómo hacer onditas en tu cabello de forma natural, sin utilizar calor. Entonces eso es lo que yo busco, yo siempre busco opciones diferentes. No quiere decir que todo el tiempo tengo que estar así, aunque admito que yo casi siempre ando así porque me gusta, pero sí puedes verte distinta, pero tratando de utilizar formas que no maltraten tu cabello, que tu cabello siempre esté súper lindo, saludable, porque de repente tú dices, me voy a hacer un peinado súper lindo y te vas a ver espectacular, pero después tu cabello va a estar sufriendo muchísimo y a la larga tu cabello no se va a ver bien. Entonces por una noche, por tener un peinado espectacular, de verdad no vale la pena, a menos que sea algo muy puntual. Por lo menos yo que trabajo en el área del modelaje, a veces no lo puedo evitar y de repente tengo un desfile y me tienen que hacer un moño y yo sufro cada vez que le ponen kilos de laca o me ponen demasiado calor en el cabello, pero en esos momentos no puedo hacer nada y por eso intento en el resto de mi vida, cuando yo tengo control sobre mi cabello, tratar de cuidarlo, de no hacerle daño, de no hacer cosas muy apretadas. Y la otra recomendación que te puedo dar, aparte de ya todo lo que te comenté, es que en tu cabello, así como en tu piel, también se va a reflejar todo el cuidado que tú tengas internamente. No es solamente ponerte una cremita o un aceite, vitaminas, cuidarlo del calor y todo eso, sino es también cómo tú cuidas tu cuerpo internamente. Para eso te recomiendo que comas muchas frutas, vegetales y por supuesto que tomes mucha agua. Yo particularmente confieso que soy bastante mala para tomar agua, entonces yo trato de buscar por lo menos un termo que me guste, algo que sea cómodo de llevar. A mí me encanta cuando es así como con pitillito, o sea, trato de darle la vuelta para ver el lado divertido de tomar agua y trato de tener el termo siempre enfrente o encima para que no se me olvide tomar, porque de verdad que si yo no tengo un termo al lado o no tengo esa obligación, yo puedo pasar todo el día y tomarme un vaso de agua y eso es malísimo. Entonces busca la forma. De repente hay personas que le ponen un poquito de limón al agua para darle sabor, que le ponen algo que hace que el agua se vea diferente, que le pican fruticas y las meten dentro del agua, entonces las frutas van botando un poquitico de su sabor y sabe distinto. De verdad que siempre hay opciones y siempre hay formas. Lo importante es que sepas que debes cuidarte internamente también para verte linda por fuera. Recomiendo también como otro tipcito que cortes tu cabello cada mes y medio o cada 2 meses. Yo sé que nos da dolor y que es horrible porque es como que no quiero ir a la peluquería, después tú dices que me corten un dedito y me cortan como 8, y 8 es poquito, a veces son como 10. Pero lo que no sabes es que si tú de verdad no podas tus puntas, tu cabello no va a crecer saludable, tu cabello no va a tener fuerza para seguir creciendo. Y bueno, para eso también le dejé un videito en el canal de cómo cortar tu cabello en casa y puedes ayudarte, porque así cortas exactamente lo que tú quieres y no vas a tener ese miedo que todas tenemos a los estilistas o a los peluqueros. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que lo hayan disfrutado y que de ahora en adelante puedan tener un cabello mucho más saludable, lindo y brillante. ¿Te gustó este video? Por favor, no te vayas sin antes regalarme una manita arriba. No olvides suscribirte si todavía no estás suscrito en el canal y comparte este video para que muchas más personas puedan verlo. Te recuerdo que abajo en la cajita de descripción te dejo todas mis redes sociales para que me puedas conseguir muchísimo más fácil y por supuesto para que estemos muchísimo más conectados. Un beso gigante y nos vemos pronto. ¡Chao!